El anime comienza con Nona viajando por las estrellas lejanas en busca de vida inteligente y llega a un mundo de gigantes. Allí conoce a cierto alienígena y se queda en su casa. Mientras la talla en una figurita, el alienígena le dice a Nona que no debe investigar la ciudad porque es peligroso debido a su apariencia. Sin embargo, le dice que tal vez pueda hacerlo durante la noche, pero si alguien acude a su tienda, ella debe actuar como una muñeca. Nona acepta y se pone en posición para actuar como una. Repentinamente se despierta en un lugar extraño, un apartamento desconocido. Mientras se preguntaba si el gigante la vendió por accidente, Haruto entra en la habitación, hablando por teléfono y explicando que no le interesan las mujeres reales y que solo le interesan las chicas de los juegos y el anime. Mientras se apasiona por sus gustos, toma a Nona y la persona del teléfono cuelga. En ese momento se calma y comenta que no tratará de forzar su perspectiva en otras personas, ya que la mayoría no lo entendería. En ese momento se da cuenta que Nona tiene una pose diferente a la anterior. Pensando que debería estar en una pose fija, Haruto comienza a inspeccionarla, sorprendiéndose de lo perfecta e increíble que es. Mientras la seguía inspeccionando, Haruto se da cuenta que podía quitarle la ropa y al intentar quitarle los panties, una sorprendida Nona entra en modo autodefensa considerándolo un enemigo y utiliza la ametralladora incorporada que tiene en el brazo para dispararle. Haruto consigue esquivar los ataques, pero antes se da cuenta que le quitó el top por accidente. Nona pide que se lo devuelva y Haruto accede. Sin embargo, se da cuenta que lo perdió al huir de sus balas. Eso enfurece aún más a Nona, que le lanza misiles, pero él consigue salir de la habitación. Nona encuentra un objeto para cubrirse y quiso que le explicaran lo que estaba pasando. Haruto, que se asoma desde la puerta, se sorprende al ver que la muñeca puede hablar y se asombra de lo mucho que ha avanzado el mundo de las figuras. Nona le explica entonces que no es una figura común y que probablemente fue traída allí por error, ya que el alien le habría vendido por accidente. Nona entonces se presenta, pero Haruto le dice que sabe quién es ella. En la otra habitación, Haruto no se cree lo que está pasando, pero está contento de haberla traído ya que la figura es increíble y sabe que proviene de un anime. Se da cuenta que el tallador que ella mencionaba es del último episodio de su anime y que tiene los recuerdos de esto. Haruto piensa que si ella lo supiese, podría ser un shock para ella, así que decidió no decírselo. Al regresar a la habitación, rápidamente apaga la TV al ver a Nona viendo su anime. Nona malinterpreta la situación, ya que piensa que son muy avanzados por el hecho de que la lograron filmar junto a su nave nodriza en el espacio. Entonces encuentra un disco de su anime y piensa que es un registro de mensajes. Haruto se queda un momento pensando y luego se presenta como un erudito de su planeta y continúa fingiendo que es la línea de historia del anime. Le ofrece quedarse en su casa, a salvo de los peligros del exterior y así continuar con su misión, a lo que ella acepta encantada. A la mañana siguiente, cuando Haruto se despierta, piensa que solo era un sueño, pero Nona se mueve de nuevo, dándose cuenta de que no era un sueño. Le dice a Nona que no necesita fingir ser una muñeca delante de él. En otra escena, Nona disfruta del paisaje y de la escala de todo lo que hay en la tierra, ya que todo es de gran tamaño. Más tarde, mientras Haruto cocina, se pregunta si estaba bien seguir así, ya que llevar a Nona de un lado a otro y hacerse fotos con ella es adictivo, pero a la vez raro. Cuando Nona le entrega una taza, le pregunta si quiere bañarse, a lo que Nona accede con gusto. Mientras Haruto vertía agua caliente en la taza para su té, un robot, Ozma, sale gritando diciendo que se quemó. Nona lo reconoce y se lo presenta a Haruto como su robot de apoyo. Momentos después, Nona se baña en el fregadero mientras Ozma habla con Haruto. Al ver que no se sorprende por el hecho de que pueda hablar, Ozma le pregunta por qué no se escandaliza a lo que Haruto le dice que estaba en la misma caja que Nona, así que lo imaginaba. Ozma le dice a Haruto que reunió información, que es consciente de que están en la tierra real y que son solo figuras. También le dice que si le hace algo raro a Nona le dirá que son figuras. Entonces, Ozma usa su habilidad de sigilo y le dice a Haruto que lo observará constantemente. Haruto le dice que sabe todo sobre él y que no confía para nada en él. Además, este le dice a Ozma que no quiere dar a conocer esa información ya que no quiere entristecerla. Ozma le dice que puede ser demasiado tarde porque Nona estaba sentada cerca de él, escuchando todo.
Nona piensa que algo no está bien y que Haruto está ocultando algo, por lo que le pide que le diga quién es realmente. Por esto, Haruto sale corriendo de la habitación. Entonces, Ozma se dirige a hablar con Haruto, que se sorprende ya que en realidad se alegró de que Nona se enfadara y que expresara sus verdaderos sentimientos. Luego, Haruto muestra a Nona su documentación, el manga, el anime y la novela ligera original. Al final, Nona se da cuenta que es realmente ficticia, pero se niega a aceptarlo, ya que no cree que todas las aventuras que ha hecho fueran inventadas por alguien. Intentando rechazar la realidad, Haruto trata de consolar a Nona. Le dice que la ama en el anime y que todos los fans como él se alegran cuando ella es feliz y se entristecen cuando está triste. Luego, como referencia a una escena del anime en la que Nona se preguntaba si estaba sola, Haruto le dice que no está sola. Esto produjo cierta alegría en ella. Más tarde, en el balcón, Haruto se pregunta qué hace Nona, a lo que Ozma le dice que estaba revisando su mercancía. En ese momento, al ver un montón de cosas pervertidas, Nona se enfada por lo que los encierra fuera en el balcón y les dice que no se le acerquen. Una semana después, Nona estaba viendo la televisión cuando Haruto llega cansado y se recuesta en el mueble. Ella le pregunta cuál es su trabajo y a él, al decírselo, le da una galleta. Haruto entonces le dice que no hacía nada más que comer y ver la televisión y que haría cualquier cosa para encontrar su felicidad. Entonces Nona le pregunta si la amaba y él le dice que sí, como fan. Luego ella le muestra un registro de matrimonio con su nombre. Con esto, Haruto se asusta. Le dice que lo ha hecho solo con ella y no con otros personajes de anime. Nona le dice que sería feliz si la quiere. A esto, Haruto acepta encantadamente. Ella le dice que ahora están casados y que ahora ella puede hacer lo que quiera, advirtiéndole que no la engañe, ya sea con una chica de anime o una real. Al decirlo, para sorpresa de Nona, una chica entra en la habitación. Mikoto se presenta como la hermana de Haruto y se sorprende al escuchar que Nona era su esposa. Se pregunta por qué son capaces de hablar. Entonces, Mikoto decide desvelar el misterio del por qué pueden moverse y hablar. Le da a Ozma el traje extra que había en la caja de figuras, un uniforme de profesor, que él acepta encantado. Mikoto le pregunta a Nona sobre lo que pasa después del anime, sobre si todavía tenía las armas que hizo en el anime, lo que come, etc. A lo que Nona responde respectivamente. Ella sabía que tenía las armas, pero menos poderosas, y que come lo mismo que los demás. Luego le pregunta a Nona sobre sus verdaderos sentimientos hacia él. Nona le dice que como ella fue hecha para servir a la gente, y si es útil para alguien, eso es suficiente para hacerla feliz. Mikoto no entiende a Nona, así que le pregunta a Ozma si podía explicarlo, pero él tampoco pudo explicarlo, ya que no había romance en el anime. Por lo tanto, no pueden comprender cosas que no habían experimentado en el anime. Nona le pregunta a Mikoto si cree que Haruto estaría mejor con una chica de verdad, pero Mikoto le asegura que todo estaba bien y que lo único que les faltaba eran los recuerdos juntos. Haruto entra en la habitación, objetando y diciendo que el anime debe verse y disfrutarse a solas. Haruto revela que lleva una variedad de figuras y que intentará recrear la situación para ver si se pueden mover. Con esto, Nona le pregunta sobre lo que pasaría si ellos comienzan a moverse. Haruto se emociona y dice que tendrá un grupo de estas. En Navidad, Haruto quiere salir ya que tiene una cita y le dice a Nona que comerá su comida después. Nona sospecha que podría tener una aventura, ya que no decía con quién era su cita. Haruto trata de asegurarle que no ha visto ningún anime o juego desde que ella llegó, pero entonces ella recuerda haberle visto en su teléfono por la noche y le dice que desde que ella está con él, entiende que su vida de anime y juegos no se considera normal. Mientras trata de explicar que es un error jugar, Nona desaparece y él decide ir a su cita. La cita de Haruto resulta ser con un amigo otaku, y más que una cita, es una reunión para discutir de animes. Al momento en que su amigo Seijeru se entera que Haruto no ha visto anime últimamente, se enfada y piensa que podría ser debido a una mujer. Seijeru también le cuestiona si traicionó a las chicas 2D con las 3D. Haruto rápidamente lo niega y Seijeru rápidamente le cree, ya que se conocen desde sus días de escuela. Mientras cenan y discuten sobre el anime, Haruto saca a relucir una frase del anime de Nona, que Seijeru reconoció inmediatamente, pero tacha el anime de basura, enfadando a Haruto.
Seijiro aprovecha la oportunidad y le dice lo malo que es el anime junto a sus puntos débiles. Normalmente no lo haría porque sabe que a Haruto le gusta. Mientras continúa hablando mal del anime, Haruto se enfada y le da la vuelta a la mesa junto a Seijiro. Haruto entonces revela que estaba viendo a escondidas en la noche el anime de Nona, ya que quería saber más sobre ella, y trató de explicar algunos de los aspectos malos de Nona de la forma en la que él lo ve, incluso si no eran buenos. Más tarde, cuando Haruto vuelve a casa, se da cuenta de que fue demasiado duro con Nona y decidió hacerle un regalo. Y al hurgar en su bolso descubrió que Nona estaba allí, y al escuchar todo lo que estaban hablando, Nona entendió que el anime que Haruto estaba viendo era de ella. Entonces, Nona le dice a Haruto que no quiere que salga con mujeres y que debería haberlo dicho desde el principio. Al mismo tiempo, Seijiro se encuentra caminando hacia su casa y en ese momento tiene una conversación con una figura en su bolsillo. En ese momento, Seijiro revela que habla más del anime de Nona a propósito y que aún así, Haruto no reveló nada sobre Nona. Sin embargo, él envía una segunda unidad, la cual salió de una de las bolsas que Haruto lleva a su casa. Y así termina la parte 1. Para ver la parte 2, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejar un like para ayudar al canal. ¡Gracias por ver! ¡Sayonara!